¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Agentes 305. Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos Pascual Artiles, Carlos Morales en la producción y un servidor José Francisco Rivera. Hoy con un invitado súper especial, exitoso entrenador venezolano cumpliendo campaña en hipódromos de Estados Unidos, Óscar Manuel González. Pascual, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Qué bueno tener hoy a Óscar González en nuestro programa en Agentes 305. Saludos, José Francisco, y saludos a toda nuestra audiencia de Agentes 305. Como siempre, recordamos, suscribirse a nuestro canal de YouTube es totalmente gratis y muy importante activar las notificaciones. La campanita siempre suena. ¿Y por qué es importante activar las notificaciones? Una de esas razones que siempre te va a avisar cuando estrenamos programa, así no te pierdes nada, estás atento y disfrutas del programa nuevo y después puedes repasar todos los programas que están en nuestro canal. Óscar González, otro de esos venezolanos que nos deja bien acá en los Estados Unidos. Yo no sé si decir también que coqueteó con la muerte, ¿no? Por una cosa por ahí de su vida que vamos a repasar acá en este programa. Y bueno, también le fue bien en Venezuela. Y otro de esos profesionales, José Francisco, que tuvo que venirse de Venezuela a Estados Unidos yéndole bien en ese momento en nuestro país. Óscar, bienvenido a Agentes 305, que por cierto, el fan número uno de este programa es el hijo de Óscar Manuel González. Óscar, bienvenido a Agentes 305. No, espérate. Y estoy seguro, Óscar, que si ha visto los otros programas un montón de veces, pues este lo tiene que ver mucho más. Escúchame, el Dirac va por un récord. La próxima vez que lo vea, creo que es el millón de visitas. Óscar, ¿cuál es el nombre de tu chamo? José Manuel. Bueno, un saludo y un abrazo a José Manuel y que Dios te bendiga y que nos sigas viendo en Agente 305. Óscar, un día vamos a hacer un programa los cuatro. Ponemos a José Manuel, ponemos a Nachito, tú y yo, para que hablemos. Bueno, tú y yo estaremos de presencia nada más y no creo que podamos hablar nunca, ¿viste? No nos van a dejar hablar. Y por lo que veo el chamo tuyo por eso. Tú sabes que, oye, coincidencialmente, mi hijo se llama igual que el hijo del muchacho del Frálico, de César Paparoni. Se llaman Ignacio Andrés los dos. Ya no. Casualidad, no sé si de la vida. Ustedes han visto al hijo de Paparoni que lo llevan uniformado, vestido entre comillas, vestido con el estuche Frálico. Seguro. Exactamente. Seguro. Sí, señor. Lo he visto. Y disfruta un mundo también. Por ahí en Goldstream. Seguro. Bueno, estos muchachos que nacen con papás, abuelos, que están en ese medio del hipódromo, normalmente es muy difícil sacarlos de ahí. Toda historia tiene su comienzo, pero antes de llegar a ese punto de dónde nació ese amor por los caballos pura sangre de carrera, generalmente, Óscar, a uno lo llaman por un nombre o por el otro. ¿Te gusta que te llamen Óscar Manuel González? Y eso siempre ha sido así, Óscar Manuel. Eso es muy extraño, no ocurre siempre. Sí, estoy acostumbrado a eso, Pascual. Normalmente en la familia y los amigos cercanos de infancia me llamaban por los dos nombres, y justamente cuando empecé en el hipódromo hice hincapié en anotar mis primeros presentados con las dos letras, la O y la M, y la mayoría de las personas me conocieron siempre en el hipódromo como Óscar Manuel González. La que más me conoce es mi mamá cuando está brava, que se afinca en los dos nombres, ahí sí lo dice clarito, pero sí, normalmente me dicen Óscar Manuel. Tú sabes que yo pensé más bien en el caso de tu esposa, ¿te llama Óscar, te llama Manuel o también te llama Óscar Manuel? Bueno, depende para lo que sea. Si es para un cariño es de una manera y si es para, tú sabes, es de otra. Pero normalmente me dice, ni siquiera me llama por mi nombre, me dice Bonnie. Ah, bueno. Oh, está bien. Qué bueno. Mira que aquí hay que medir lo que uno dice porque después la gente empieza a chalequear. Mira, cuéntanos un poco entonces, Óscar Manuel, ¿cómo nació el amor o cómo nació el meterte en el mundo de las carreras de caballos, de los purasangres de carreras? Bueno, fíjate, yo nunca fui hípico, tampoco vengo de una familia hípica, pero mi papá siempre fue un gran aficionado de las carreras de caballo, le encantaban los caballos, incluso en algún momento llegó a ser propietario. Mi mayor cercanía con el hipódromo era escuchando los juegos de béisbol de los Tiburones de La Guaira, que cortaban el juego para transmitir las carreras. Y de ahí empecé más o menos a escuchar algo sobre los caballos. Más adelante mi papá compró caballos y empecé a compartir algo de bajar al hipódromo. Pero simplemente algo muy ocasional, algo muy esporádico, porque de verdad no me llamaba para nada la atención. Y sobre todo, la primera vez que bajé con él, que me despertó a las 4 de la mañana, dejé de hablarle como 2 semanas. Entonces, por ahí más o menos fueron los primeros pasos que yo más o menos obtuve de caballos. Ya por ahí en el año 96,
cuando definitivamente me doy cuenta que se me va a hacer muy difícil jugar béisbol a nivel profesional, estuve en una cantidad de trallados, estuve en una cantidad de academias haciendo, tratando de conseguir ese contrato. Lamentablemente no se pudo y ahí ya tomé la decisión de que no se podía. Más adelante ya te das cuenta que no tenía las herramientas necesarias para ser un deportista de élite. Justamente cuando yo había hecho como una última intención, en ese momento estaban jugando la Liga de Verano y en Los Teques salió un equipo que se llamaba Estrella Light de Los Teques. Entonces yo traté de hacer el equipo con ellos y justamente el último día dejan libre a un pelotero que se llama Adrúbal Estrada. Y adivina quién lo firmó. Estrellas de Los Teques. Necesitaban un cupo, Oscar Manuel afuera. Y entonces hasta ese día dije, no sigo más. Conversé con mi papá, le dije que no, que ya estaba bueno ya, que estaba cansado de estar por todos lados y no conseguir absolutamente nada y que me iba a enfocar en otras cosas. Y ahí sale la idea de mi papá, que justamente estaba empezando a ir al hipódromo y me dice que estaban abriendo una escuela para entrenadores en ese momento, que si yo quería ir para allá. Le digo, bueno, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, te tienes que parar a las 4 de la mañana. Y le dije, déjamelo hasta ahí, no quiero saber el resto de la historia. Agarré, me puse a hacer otras cosas. Pasaron unos 15 días más o menos y mi mamá me dice, tu papá está bien triste. Y yo le digo, ¿por qué, mamá? Porque él te hizo esto, lo de los caballos, y tú de verdad no le diste mayor importancia a eso. ¿Por qué no haces una cosa? Porque no bajas, bajas un par de semanas, lo complaces, y ya después que estés allí, le dices que no te guste, pero por lo menos inténtalo, hazle ese regalo a tu papá. Y entonces agarro, bajo un día sábado con él, él en ese momento tenía los caballos con Jesús Espósito, y le pregunta si yo puedo empezar a bajar a su caballeriza para ingresar a la escuela, y ahí empieza toda la historia más o menos. Ahora, Oscar, no eras buen estudiante. ¿No te gustaba mucho la idea de buscar un título universitario? Yo tengo mi título universitario. Ah, bueno. Yo soy técnico superior en educación física. O sea, después de que ya tú estabas graduado. No, estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. En la casa siempre, para mi mamá fue muy importante que yo estudiara. No había manera de que yo consiguiera algo sin los estudios. Y justamente en ese lapso que yo dejo de jugar pelota, que ya digo que no juego más, me inscribo en la universidad, en el Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta, y saco mi carrera de educación física, que la compartí simultáneamente tratando de ser entrenador en Caracas, tratando de sacar mi matrícula de preparador. Oscar, ¿podemos revelar tu fecha de nacimiento? Sí, en el 13 de octubre de 1975. 75, del año 75. Ese equipo, vamos a tocar el tema del béisbol, te gusta mucho. Tienes esa gorra de los Rojos de Cincinnati hoy y cada vez que te vemos siempre tienes alguna gorra de algún equipo. ¿Es tu equipo o no importa, no hay ningún equipo en especial? No, mi equipo es La Guaira, los Tiburones de La Guaira. Todas las demás gorras han sido obsequios. Y si tú me obsequias una gorra, yo me la voy a poner porque me gustan muchísimo las gorras. ¿Tienes algún recuerdo del se siente ser fanático de La Guaira? Ver como muchos aficionados de los Tiburones por YouTube el último campeonato. Escúchame, tú sabes que se compraba una señal, IBC creo que se llamaba, y desde que estoy aquí he visto todos los campeonatos. Veo mi cuestión, de paso mi hijo es fanatiquísimo de los Tiburones de La Guaira también, un castigo que tiene que vivir igual que su papá, pero nosotros hemos seguido viendo el béisbol venezolano por aquí. Pero mira, a ver, ¿qué se siente ser un fanático de La Guaira? Te voy a decir, mira, definitivamente tenemos que decir que somos una fanaticada fiel, pues seguimos siendo fiel al equipo, de verdad. Yo me hago fanático de los Tiburones de La Guaira, vuelvo y te repito, por las carreras de caballo, porque mi papá sintonizaba las carreras de caballo y en ese momento el locutor de los Tiburones de La Guaira era el Musiula Cavalerí. Vengan para que lo vean, mi pueblo, y empieza a mecerse como paloma en alambre. Se luce cuando hay visita y Héctor Cordido, ¿no? Con el lanzamiento a correr piojo que llegó un peine. Yo decía, yo quiero ser narrador deportivo cuando sea grande. Yo quiero parecerme a este señor. Y de verdad que para mí el Musiula Cavalerí marcó una pauta totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado a escuchar en pelota. Entonces yo era fanático de La Guaira, era por el Musiula Cavalerí, no porque me gustara el equipo. Ya más adelante le fui agarrando cariño y me convertí en fanático de La Guaira, pues.
85-86 fue el último año que La Guaira ganó un campeonato. ¿Lo recuerdas? Sí, recuerdo. Y por ahí mi pregunta, ¿lo recuerdas o tienes que hacer como muchos aficionados que tienen que vivir ese último campeonato viendo el video que está en YouTube? Un strike, cero bolas. ¡Por el señor Argenis! ¡La Guaira campeón! Señores, el equipo de los tiburones de La Guaira ha logrado de forma consecutiva y revalidando su título del año pasado frente a los Leones del Caracas. Se batieron gallardamente. Una serie memorable para el béisbol profesional venezolano. No, recuerdo muchísimas cosas. Es que yo era fanático de los que me quedaba viendo el juego hasta que terminara. De paso, ese era un gran equipo. Guillén, Argenis Salazar, Raúl Pérez Tobar, Monasterio, Santos Macayo, eso era un Norman equipazo. Carrasco. Norman Carrasco era el segunda base, Luis Mercedes Sánchez era el cerrador con Luis Lunar, traían un pitcher Odell Jones, no, eso era un equipazo. Y fíjate, tú sabes que todo el mundo tiene sus ídolos deportivos. Mi ídolo deportivo siempre fue Carlos el Café Martínez, fue la persona que yo idolatré cuando era muchacho. Y ojo, por cierto, gran hípico, el Café Martínez era muy amigo de Rafael Torrealba hace muchísimos años y era un hombre que le encantaba la carrera de caballo. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer y de hacer una gran amistad con el Café en sus últimos años de vida. Jugamos softball juntos en Los Cerritos, allá arriba en Los Teques. A él lo contrató un equipo para jugar softball y en ese equipo estaba yo. Y a partir de ahí empezamos a tener una relación de amistad. Y te puedo decir que bajaba con muchísima frecuencia para mi caballeriza, quedarse sentado ahí, a observar los caballos, a ver cómo se trabajaba el día a día. Y tuve la oportunidad de compartir bastante con él en sus últimos años de vida. Me imagino que llevaba, un segundito, Pascual, me imagino que llevaba Cafecito, que ahora está en las Grandes Ligas, en aquel momento a disfrutar los caballos. Mira, yo de verdad muy pocas veces lo vi con los muchachos. Yo no tuve la oportunidad de conocerlos a ninguno de los dos. Él siempre iba con un primo, iba con amigos que compartían su misma fanaticada por los caballos. Pero yo con los muchachos de verdad no llegué a verlo mucho. Y si es así, no los recuerdo. Mira, me llamó la atención esto de Estrellas. Estrellas, yo lo recuerdo como Estrellas de Carrizal, un equipo que en el año 90, y creo que la Liga de Verano finalizó en el 95, al año siguiente hicieron. Sí, era Estrellas Light Los Teques Carrizal. O Estrellas Carrizal Lai, una cuestión que jugaba en un estadio donde sacarla del parque era muy fácil. Bueno, fácil en era muy fácil. La era muy corta. Y de repente, José Francisco, de repente paraban el juego porque ingresaba la neblina y se tapaba todo el. Ese mismo es el estadio. El estadio Alexis Padilla de Carrizal. Correcto, ahí hicimos nuestros pininos cuando estábamos empezando en esta carrera. Después lo alargaron e hicieron una pared grandísima, altísima, y el estadio se hacía un poco más difícil. Yo di un jonrón ahí con 12 años. Claro, yo me acuerdo que en la parte de atrás, en los jardines, había como unas casas, algo allí. Jorge Uribe, por ejemplo, José Francisco. Jorge Uribe, que lo conocimos con el Caracas como un excelente fildeador, quizás uno de los mejores en la historia, en ese parque se cansó de dar jonrones, por ejemplo. Sí, era cortico. Claro. Las dimensiones eran bien pequeñas. Ahora, ¿cómo? Échanos el cuento del béisbol. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta decir ya nos contaste que tomaste la decisión de no seguir, pero en la infancia, ¿cómo fue ir al campo? ¿Cómo fue meterte en el béisbol? Mira, desde muy pequeño, de verdad que desde que tengo uso de razón, yo he sido un buen deportista. Practico varios deportes y soy bastante competitivo en alguno de ellos. Juego bien béisbol, básquet, ping-pong, fútbol, todo lo que sea deporte, porque en esos parámetros nos criamos nosotros. Yo soy de Los Teques, me crié en La Matica, en un conjunto residencial que se llama Parque Las Américas, y tuve la dicha de crecer con un grupo de muchachos de mi edad, los cuales todos éramos deportistas. Entonces siempre tratábamos de destacarnos en alguna disciplina, pero la mayoría de los que estábamos ahí nos fuimos hacia el lado del béisbol. Entonces te puedo decir que yo jugaba pelota con 4, con 5 años y ya empecé a hacerlo de manera organizada a los 8 años de edad más o menos. Yo tenía una ventaja, yo era alto, yo tenía prácticamente este tamaño desde que tenía 8 años y después no crecí más nunca. Entonces cuando era pequeño tenía muchísima fuerza, destacaba, que echaba, jugaba primera,
pero sacaba la bola muy fácil para mi edad. Y entonces yo pensé que iba a ser algo más fácil, pero a medida que fui creciendo, no desarrollé mucho más tamaño, a pesar de que tengo una buena estatura, 1.82 m, pero para aquella época te pedían que si jugabas primera, tenías que medir 1.90 m, tenías que hacer 6.2, y yo tenía muy buenas manos. Ahí sí te puedo decir que tenía muy buenas manos todavía para jugar, pero ya después cuando me di cuenta a los 16, 17 años, dije, esto va a estar difícil, porque veía el desarrollo de otros peloteros y veía el desarrollo mío, y dije, esto no está agarrando para donde yo quiero. Y ahí tuve que tomar la decisión ya de decir, mira, esto no va más, hay que empezar hay que reinventarnos, hay que hacer otra cosa, porque yo siempre pensé que yo iba a ser pelotero profesional. ¿Posición? Jugaba primera, quechaba, y después me convertí en tercera base. Oscar, tenías el apoyo de tu padre. Te pregunto esto porque tú y yo somos padres que nuestros hijos practican deporte en Estados Unidos. Creo que Pascual también en su momento va a tener que... El mío, tú sabes que el mío al béisbol no se le da, no le gusta el béisbol, dice que es muy aburrido. Ah, bueno. Quizás un poquito más el fútbol, pero yo le dije, hijo, vamos a llevarte para que juegue fútbol, y lo que me respondió fue, es que los demás corren más que yo. Escúchame, es que yo creo que no va a ir mucho por allí. A esa edad el béisbol es realmente aburrido, no dan un batazo, no sale nada. Entonces, yo me acuerdo de ver así, de estar sentado en la grama de la fila agarrando y tirando tierrita así para arriba, porque no había ningún tipo de acción en ese momento. Ya después, a medida que empiezas a desarrollar, es mucho mejor. Mi pregunta es, ¿tú sientes que el apoyo de los padres de nuestra época, cuando nosotros intentábamos jugar, yo nací en el 74, era como el de ahora, o tú sientes que ahora nosotros damos como que un paso extra para tratar de que nuestros hijos puedan desarrollarse? No, fíjate, mi papá conmigo fue todo. Mi papá me apoyó absolutamente en todas las cosas que yo quise realizar en mi vida. Si era jugar béisbol, me apoyaba. Cuando jugué fútbol, me apoyaba. Yo siempre fui una persona... Fui tremendo, pero no di problema. Era echador de broma. Tenía muy buen humor. Pero siempre fui un muchacho tranquilo y muy respetuoso de mis padres. Y yo he tratado de inculcarle a mis hijos y tratar de apoyarlo en todo lo que él pueda y en todo lo que yo pueda para que él trate también de hacer sus cosas. No soy de esos papás que quieren pasar por encima de los árbitros, ni quiere decir que su hijo es mejor que nadie. Simplemente cuando estoy observando mis cosas, trato de ser un observador más y listo, pues. Mira, tu mamá te pidió el favor de que acompañaras a tu papá porque estaba triste, porque no lo habías acompañado. Y resulta ser que ese muchacho que no quería ir porque se tenía que levantar a las 4 de la mañana, pues termina quedándose. O sea, que lo hiciste completamente feliz. ¿Cómo fue? ¿Con cuántos entrenadores estuviste en ese proceso de aprendizaje? ¿Y cómo disfrutaron tus padres en el tiempo ver lo que estabas haciendo ahora como un entrenador de caballos? Bueno, fíjate, empecé con Jesús Espósito. Ahí estuve alrededor de 8 meses. Y para decírtelo, yo quería aprender sobre los caballos, pero no me tomaba mucho en cuenta. Era más de hacer mandados, de ir a buscar desayunos y cosas de esas. Y no me llamaba la atención. Yo decía, pero esto no es lo que yo quiero progresar, yo quiero aprender. Pues yo ni siquiera agarrar un caballo sabía. De ahí, salto para la cuadra. Hay un bache en el medio. Me voy un par de meses y regreso. Y los caballos lo agarro un muchacho de nombre José Gregorio Vargas, si no me equivoco. José Gregorio Vargas creo que era el apellido. Que él había sido asistente de Nerio Vargas. No sé si tenía ese apellido Vargas, pero sé de quién me estaba hablando. Ok, yo estoy casi seguro que era José Gregorio Vargas su nombre. Tengo muchísimos años sin saber de él. Y mi papá tenía un par de caballos y se los dio a él. Y entonces él tenía un grupo como de 14, 15 caballos y yo empecé a ayudarlo. Y entonces los primeros parámetros me los dio él. Él sí trabajó un poquito más conmigo, me enseñó algunas cosas. Y ahí es donde yo más o menos empiezo a agarrarle el gusto a esto. Y entonces me fui emocionando porque empecé a ver el caballo de carreras como un atleta. Y a mí siempre me ha gustado eso, entrenar, capacitarme, hacer esas cosas. Siempre cuando yo era chamo quería dirigir equipos de béisbol más pequeños. Y ese tipo de cosas siempre me llamaron la atención. Entonces creo que eso es lo que me termina de meter a mí en los caballos, lo que es preparar un atleta de alto rendimiento. O sea, me imagino que esos conocimientos que tú adquiriste en el técnico superior de educación física
obviamente es distinto porque trabajabas con humanos y estamos hablando de caballos, pero me imagino que la filosofía, el atleticismo, el preparar a alguien o a algo, en este caso un ejemplar, para que sea un atleta, tuvo que ver en el gusto por los caballos, porque por lo que escucho no fue un amor a primera vista, considerando que no tenías ese chance al inicio. Seguro que es así. Me fue llamando la atención porque uno decía, bueno, estos caballos duermen toda la semana, salen el sábado o el domingo a correr, corren y se van a dormir otra vez. Eso es lo que pensaba yo en mi ignorancia. Después, cuando me doy cuenta de todo lo que es el proceso para preparar un caballo de carrera, es donde me empiezo a enamorar de la profesión. Mira, pero nos hablaste de Espósito, José Gregorio Vargas, y después llegas a Gustavo Delgado. No, fíjate, en el año 2000, Pascual, yo ya tenía 3, 4 años en el hipódromo. En el año 98, mi papá le quita los caballos a José Gregorio Vargas y me dice, encárgate tú de esos dos caballos mientras yo veo qué hago con ellos. Y entonces yo agarro, empiezo y que entrenar los caballos y hacer lo que yo consideraba que estaba bien para aquel momento. Y mi papá me dice, ¿por qué no sacas la matrícula de propietario entrenador? Pongo los caballos a nombre tuyo y los presentas y aprendes con esos dos caballos y haces lo que te da la gana y ensayo y error y tú ves cómo vas haciendo. Y yo agarro esos dos caballos y empiezo a prepararlo. Me busco a Julio Jesús Lobo como veterinario y empiezo a hacer una gran amistad con él. Entonces, a partir de ahí, empiezo yo a inventar, a pensar que esto estaba bien, que esto estaba mal, y por ahí arranco. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo agarro y debuto con el caballo Big One y gano. No, chicos, esto es demasiado. No, vale, pero por favor, mira, ya gané. Incluso hay un comentario ahí que hace Jesús Lander, que no sabía quién era yo, Chucky, que estaba delante de mí, y dice, bueno, ¿cómo es posible que el paracaidista este ya haya ganado una carrera? Y le dije, chamo, el paracaidista soy yo. Y se volteó y me dijo, felicitaciones, hermano. Entonces, wow. Yo antes de tener la matrícula de entrenador, ya había obtenido mi primera victoria como propietario entrenador con un caballo de mi papá. Después de Big One, que ganó con Torrealba, pasaron de verano no sé ni cuánto tiempo para yo volver a ganar una carrera. Y después ganó un par de carreras más con una yegua de nombre Lady Magali y después ganó con una yegua que se llama Gea. A unos 18 cuerpos de la punta Montoyita dominando en 46 segundos y dos quintos, los 800 ataca Manuelita, igualmente trata Migui de descontar ventaja cuando gira la última curva e ingresa ya a la recta final Montoyita dominando la situación, mientras tanto mejora igualmente Lady Magali por la parte central de la cancha, Lady Magali a la carga y otra que viene a la pelea Migui, la yegua Lady Magali, la número 4 de Cuenca y se viene a dominar la situación el 4 Lady Magali, número 4 se creció, le gana Lady Magali, ganó el 4 Lady Magali y... segundo mirando ahora Doña Sandra surge por la parte interior y está corriendo en el segundo Gea en la delantera, Doña Sandra trata de acercarse cuando entran ya a la recta final, está Gea, Doña Lía se ve muchísimo el giro del último colo, domina la competencia Gea, insiste Doña Sandra por la parte interior en contra de Gea, Gea adelante Doña Sandra insistiendo por la parte interior, Gea dominando Doña Sandra, después de terreno ya la señora Lili corre por dentro, Doña Sandra por la parte interior con Miguel Blanco tratando de alcanzar a Gea, Gea resiste, insiste por la parte interior Doña Sandra, la número 4 Gea se mantiene adelante, ganó Gea. Eso fueron las únicas 4 victorias que pudo ver mi papá en vida de lo que yo era como, de lo que yo iba a ser como preparador. Con esos 3 caballos que eran de él, yo obtuve 4 victorias. Y esas fueron las únicas que él pudo disfrutar. Pero bueno, nada mal y tremenda satisfacción también para tu papá. Sí. Fíjate, justamente en el año 2000, que era lo que iba, mi papá muere. Y yo me retiro en febrero del 2000. Le regalo esos 3 caballos que yo tenía, Freddy Petit,
que era gran amigo de mi papá, y le dije, Freddy, te regalo esos caballos, yo no tengo cómo mantenerlos, entonces hazte cargo de eso y cualquier cosa tú me dices qué es lo que vamos a hacer. Y yo me retiro desde febrero hasta diciembre. En diciembre, Antonio Cioffi, lo que es el... Y yo había un día jugando béisbol arriba, ¿te acuerdas el parquecito que está arriba? No sé si todavía está, donde hicieron el Mundial Femenino de Béisbol, en la parte de arriba de todo el hipódromo. Debe estar ahí. Entonces, estaban jugando softball el equipo de entrenadores y me dan una oportunidad. Yo estaba ahí, me acuerdo que alguien que estaba jugando right field se lastimó, se tuvo que ir y ellos eran 9. Y yo andaba, yo tenía el pelo por aquí en aquella época, imagínate tú, el pelo largote, y andaba con un pantalón de cuadro. Y Cioffi me dice, mira, chamo, ¿tú sabes jugar? Y yo le digo, yo me defiendo, vente, ponte allá en el right field, donde ponen a los muertos, ¿sabes? Ponte right field. Entonces, dan un batazo entre primera y segunda, yo agarro la bola, vi hombre en segunda por parte de ellos, y lanzo la bola a y se la tiro a Yanir Hurtado, pero yo en esa época estaba rey, estaba entero, y le tiro la bola a Yanir, pero a mil millas. Yanir agarra, toca al tipo y se quita la careta y me dice, chamo, tú te volviste loco. Me vuelves a tirar esa pelota, así me salgo, me dice. Me dice Yanir. Y a partir de ahí, yo hago amistad con Cioffi. Cioffi me empieza a invitar a equipos de softball donde él participaba. Ya para diciembre, él agarra y me dice, chamo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y me ayudas, tengo esta responsabilidad, yo necesito una persona permanentemente, porque el Estulos Grandes había adquirido una caballeriza para ellos solos. Entonces me dice, ¿por qué no me vienes a ayudar? Y ahí es donde yo regreso al hipódromo de la mano de Antonio Cioffi, con el cual compartí alrededor de un año más o menos, para después Antonio venirse a los Estados Unidos y la cuadra quedar para Gustavo Delgado, que es con el que termino definitivamente de hacer mi aprendizaje. Definitivamente, José Francisco, aquí tenemos que llegar a la conclusión en todos estos programas que Antonio Cioffi es como César González, el amigo de todos, ¿no? Porque siempre sale todas las conversaciones. Un caballero sin duda ninguna, una persona que yo creo que le ha atendido, él tiene muy mala memoria. Hoy en día nosotros tenemos una gran amistad, una gran amistad nos une, y a veces yo le digo, mira, Antonio, ahí está fulanito de tal, ¿te acuerdas que tú lo ayudas? No me acuerdo a nadie. Entonces, pero él ha ayudado muchísima gente, sin duda ninguno un caballero. Aquí se hizo famoso, aquí se hizo famoso por una historia de Fabiana González Hotford, cuando vino a los Estados Unidos, José Francisco. No le toques ese tema, que ese tema ha sido, ese tema ha estado candente los últimos días, ¿oíste? Muy candente. Bueno, fíjate, hoy estuve conversando con José Gregorio Sánchez, agente venezolano aquí en los Estados Unidos, y me decía, tiene que hacer un programa Cioffi para que tenga su derecho a réplica, para que nos explique muchas Escúchame. Cosas. Escúchame, justamente el día sábado hablé con él y le dije, pana, voy a hablar con Pascual Artiles y le voy a comentar tu inquietud por defenderte. Y me dijo, si le llegas a decir algo, no te hablo más nunca. Así que entérate, Pascual, y por favor localízalo, porque todos queremos saber el desenlace de esa historia. Eso no pudo haber acabado en una semana, eso tiene más. Oye, Oscar, entonces, en esa época, a ver, ya tú habías ganado dos carreras, pero no tenías la matrícula de entrenador como tal, pero como propietario entrenador. Entonces, regresas al hipódromo para el aprendizaje con Gustavo y entonces tener esa matrícula de entrenador. Fíjate, justamente en marzo del año 2000 nos entregaban a nosotros nuestra matrícula. Por supuesto, yo no fui al hipódromo. Y después, cuando regreso, a principios del año siguiente, yo les digo lo que había sucedido, esto y lo otro, y ellos me hicieron un examen solo. Me hicieron, estaba... Kiko D'Angelo, Jaime González, estaba Rafael Alemán Papá, esos más o menos de los que me acuerdo. Y entonces ellos me hicieron un examen a mí porque ellos ya sabían que yo ya había hecho todo mi aprendizaje y ellos me entregan la matrícula. El único de mi promoción soy yo, porque ellos me hicieron ese examen a mí como para que yo tuviera la oportunidad de tener mi matrícula, ya que yo había hecho todo el aprendizaje, había hecho todo mi curso, había pasado todas mis materias y en ese momento me dieron esa oportunidad.
Mira, entonces, Espósito, José Gregorio, Shofi, Gustavo Delgado. Esos fueron los cuatro. Gustavo Delgado. ¿Cómo fue trabajar? ¿Cómo es trabajar con Gustavo Delgado siendo el assistant trainer? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Gustavo es una persona bien profesional en su trabajo, con un carácter bastante, bastante difícil de llevar sin duda ninguna. Nosotros ni trabajando con él llegamos a tener una gran amistad, pero sí nos llegamos a acoplar muchísimo en él en su trabajo de entrenador y yo en mi trabajo de asistente de él. De por sí, yo te puedo decir que muchos de sus grandes logros fueron de estando yo con él en toda esa época de los grandes, gran abuelo, gran fortaleza, gran empeño, gran nono, Elsie, gran Alevi. Eso era impresionante la cantidad de clásicos que ganamos nosotros. Y él en su rol de entrenador y yo en mi rol de asistente de él. Pero la convivencia entre nosotros nunca fue muy buena. Hoy en día tampoco lo es. Siempre ha sido una relación de algo de respeto y un poco más. Pero definitivamente fue la persona que me terminó de enseñar muchas de las cosas que hoy en día pongo en práctica cuando estoy trabajando con los caballos. Un gran entrenador, una persona del medio, una persona que tiene años en esto, que sabe lo que hace sin duda ninguna, y cada vez que ha tenido un caballo de carreras lo ha demostrado con las cosas que ha logrado con cada uno de ellos. Oscar, ¿cómo llega esa decisión de culminar con ese proceso de aprendizaje, abrirte paso y decir, bueno, ahora voy yo con todos los hierros, arranco como entrenador, que me imagino que el inicio no es nada sencillo? Nada sencillo. En el año 2000, terminando el 2001, le comento a la familia Lungavita, al señor Victorio y a Víctor, que me voy para Valencia. En ese momento Alberto Etegui me había ofrecido la oportunidad de tener 12 caballos allá en Valencia y yo iba a tomar esa oportunidad, me iba a ir para Valencia. Cuando yo le comunico al señor Victorio, que eso fue más o menos en octubre, cuando le comunico que en diciembre me voy, él me dice que no haga eso, que él me iba a dar un par de caballos para que yo terminara de hacerme como preparador, esto, lo otro. Y entonces yo agarro, empiezo a pensar, me voy para Valencia con 12, me quedo aquí con 2. Y hablo con Alberto Tetgui, que era el que me había dado la oportunidad. Y me dice, quédate con esos 2 caballos. Ten la oportunidad de estar aquí, vas a estar rodeado, vas a conocer la gente. Pues yo no conocía gente, ese siempre fue el gran problema. Como yo nunca fui hípico, ni de familia hípica, no conocía a la gente del medio. Y tomé la decisión de quedarme. El señor Victorio me entrega un caballo de nombre Gran Ganador y me da una potra. Yo creo que en mi segunda actuación con ese caballo Gran Ganador logro mi primer triunfo ya como entrenador profesional. El caballo creo que ganó una última carrera con Carlos Andrés Olivero, muy fácil, y ese es mi primer triunfo ya como entrenador. Está adelante de Big Sonder, de Big Sonder, la delantera Gran Ganador, ahora por la parte exterior, pasa al segundo Gran Ganador de contra del ejemplar de Big Sonder, que se defiende por dentro, Maravedima tiene el tercero, Robert Byron cuarto por dentro, el quinto Gran Aventura, sexto de Interchirelli, en el séptimo Mantor le pegaron la baranda cuando entra ya a la recta final. Gran Ganador entró adelante en la recta, domina Gran Ganador de Big Sonder de nuevo por la parte interior, y Robert Byron mantiene el tercero, Gran Aventura busca el cuarto lugar, junto con el 7 el caballo Sagitario, se escapa el caballo Gran Ganador en la delantera, está incorporándose ahora Sagitario por la baranda, que Gran Ganador domina, otro triunfo para Carlos Andrés Olivero, y le gana fácilmente el caballo Gran Ganador en el segundo, Sagitario. ¿Cuál es la suerte mía? Que la potra que me entregan fue Gran Esmeralda, que al día de hoy casi nada, la certeza que claro. Al día de hoy tengo la certeza de que es el mejor ejemplar que he entrenado en mi vida, porque en aquella época yo sabía poco y nada, no es que ahora sepa mucho, pero en aquel momento de verdad que mis conocimientos eran muy pocos y la campaña que tuvo esa yegua fue excepcional y hoy en día yo voy 15 años atrás y me llevo las manos a la cabeza de las cosas que hice, que cosas que hoy en día no hubiera hecho, que hubiera manejado de otra manera. Pero definitivamente esa es parte del aprendizaje y parte de la suerte que el segundo ejemplar que pude entrenar yo en mi carrera fuera Gran Esmeralda. Claro. Mira, aquí tratamos de mantener la línea, hacemos lo posible. Me quedó allí de Gustavo Delgado cuando le ganaron a Mayon Business. Oscar Manuel, cuando le ganaron a Mayon Business, ¿cómo se vivió eso en la cuadra de Gustavo Delgado?
Mayón Business comienza a tomar ventaja. Gran empeño, viene para el segundo, Alborac tercero, en el cuarto reclutado en la recta final del propietario de la Rinconada, pegadito a la baranda. Mayón Business, gran empeño, trata de acercarse por el centro. Mayón Business con dos cuerpos, gran empeño, peligroso por fuera, 200 metros para la raya. Gran empeño a comprometer al campeón Mayón Business, gran empeño a emparejar. Mayón Business por dentro, gran empeño, ya destaca por la parte exterior, vuelve Mayón Business por dentro, ganó gran empeño, segundo Mayón Business, tercero reclutado, cuarto Alborac y último pase. Mira, yo creo que donde mejor se vivió fue al momento de la foto. Recuerdo que el señor Victorio estaba en el Jockey Club. Mira, esa tarde nosotros habíamos ganado todas las carreras clásicas. Me acuerdo que la de Potros la ganó Gran Gabriel, la de Potras la ganó Gran Unión. Después Gran Fortaleza ganó un clásico fue una tarde clásica de 5 o 6 clásicos y solamente nos faltaba ese. O sea que fue una gran tarde. Una gran tarde, una locura. Yo creo que eso no se ha vuelto a repetir en la historia del hipismo. El señor Victorio empezó, ya se había tomado unos cuantos whisky y dijo... Yo me gano los 6 clásicos y me gano los 6 clásicos. Y se iba a sentar en la mesa de Hugo Albarrán y le decía, yo no puedo perder el clásico hoy. Y así fue. Entonces ya cuando el caballo gana la carrera, ya el señor Victorio con una emoción bárbara llenó la copa, tiraba la copa llena de champán. Eso fue una locura. Eso sí es verdad que se disfrutó a plenitud. Pero yo creo que tardes como esas no se han repetido nunca en el hipismo. Definitivamente estar de cerca con el ejemplar y a Gran Empeño le costó bastante salir de perdedor, ¿oíste? Para que tú veas lo que son las cosas. Le costó bastante salir de perdedor y ese fue de los potros de los grandes, el último que llegó a la cuadra. Entonces fíjate todo lo que terminó significando ese caballo para nosotros. Sin duda ninguna, un caballazo. Después ese caballo, la mitad, fue vendida a los doctores Loiná. Y ese caballo se fue para la caballeriza de Gustavo Delgado. Ahí yo ya le perdí por completo el paso al caballo. Ya después nada más lo veía para el momento de las carreras y eso, pero ya no seguí trabajando a diario con él. Oye, ¿cuánto fue la mayor cantidad de ejemplares que tuviste en tu cuadra? Vamos a hablar ahora de nombres importantes con los logros que tú conseguiste en Venezuela. Pero en su momento, ¿cuál fue la mayor cantidad de ejemplares que llegaste a tener? Fíjate, terminando el 2010 y comenzando el 2011, llegué a tener 82 caballos. Mira, hay un evento antes de tocar a Gran Fortaleza, que has dicho que es la mejor yegua o el mejor caballo que hayas entrenado. Gran Esmeralda. Gran Esmeralda. El mejor caballo que he entrenado en mi vida. Ok, pero fíjate. Es una hembra. Hay un evento en tu vida que es la patada de un caballo. Correcto. ¿En qué parte de la historia fue eso? ¿Y cómo fue eso? Eso fue justamente antes de Gran Esmeralda. Gran Esmeralda había debutado nada más y había ganado con Richard Bracho debutando. Recuerdo que estábamos viendo, ¿te acuerdas que dentro del pavo habían unos televisores viejísimos arriba? Sí. Estábamos viendo la repetición del Simón Bolívar de Gran Abuelo. Un grupo de gente ahí. Yo estaba ensillando el caballo Gran Ganador, que era mitad de la familia Lungavita y mitad de la familia Loinaz. En ese momento yo solamente escucho cuidado y cuando volteo el caballo Eco me pateó directamente en la cara y en el pecho. Eso fue lo último que me acuerdo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Directo al hospital? No, fíjate, caí semi-inconsciente. Perdí toda la dentadura porque el caballo me arrancó el maxilar superior completo, con la suerte de que como todos los dientes quedaron pegados en el maxilar, el doctor Loinaz me los guardó en el bolsillo. Wow. Y cuando llamó para la clínica, tuve la suerte de que los doctores estaban ahí porque me atendieron en su clínica, en San Román, en el urológico. Y cuando yo llegué ahí, yo tenía alrededor de 8 o 10 médicos abajo esperándome, uno para cada cosa, para que me atendieran de una manera increíble, y eso fue lo que terminó salvándome la vida. Yo siempre eternamente agradecido con todos los Loiná, de verdad se portaron ese día excelentemente conmigo, con mi familia, con mi mamá sobre todo,
Y nada, yo estaba en el pado, nunca vi nada, solamente sentí el golpe del caballo. Y después recuerdo volver al conocimiento dentro de la ambulancia. En ese momento, Kiko Angelo se fue conmigo. Él fue el que me acompañó hasta la clínica, el que estuvo conmigo todo ese tiempo. Y él sí tiene muchas más anécdotas de cosas que decía yo, las cuales yo no recuerdo. Entonces yo tengo que confiar en su palabra. Saludos, Carlos, Pascual, José Francisco. Recordando aquella mala experiencia, aquel mal momento que se vivió cuando un caballo que yo entrenaba, propiedad de Anuncio Stanchieri, Eco, pateó en la cara a Oscar Manuel González. Recuerdo que estábamos en el paddock de ensillaje interno y estaban dando la repetición del clásico Simón Bolívar que se venía a correr la semana anterior. Y había un solo monitor, no sé si continuar ahí, en el puesto del medio. Yo estaba en ese puesto metido hacia la mitad, recostado de la goma, detrás de mí, pero la diaba a mano izquierda estaba Oscar. Y había una tercera persona, que no recuerdo quién era, que estaba detrás de mí. Lo cierto es que todavía yo no logro entender cómo el caballo lo alcanzó ahí. Lo que sí es seguro que fue el final de la patada del caballo que fue lo que lo alcanzó, porque si el caballo le hubiese dado, hubiésemos estado más atrás y le da lleno, esto hubiese sido una tragedia de otra perspectiva. Lo cierto es que cuando el caballo lo alcanza, él cae, la gente se abordó arriba de él, él se está ahogando con su sangre, fueron unos momentos de tensión ahí que la gente no reaccionaba, procedimos a quitarle la corbata, a ladearlo para que escupiera la sangre que tenía, que estaba drenando internamente. Y esperamos la ambulancia que entró hasta el PAO del hipódromo y de ahí arrancamos hacia el urológico. Yo me fui con él en la ambulancia. En la ambulancia él iba no vomitando, sino botando los coágulos de sangre que tenía en la boca, que se le estaban formando, y coágulos y la propia sangre, pues, que estaba drenando todavía por ahí. Hubo un momento que yo me doy cuenta de que tiene todo ese lado roto, entre la sangre no se veía bien, pero me doy cuenta que él se trata con la lengua y la lengua traspasa, tiene un hueco ahí que no se veía por el flujo de sangre, un hueco completo, y la lengua él la sacaba. Él me preguntaba que por qué eso pasaba y le decía que se quedara tranquilo, que lo que era mucha sangre y que yo no veía bien lo que estaba ahí, pero que se quedara quieto. Los dientes, eso fue feo, pues, desagradable y grotesco. Llegamos al urológico San Román, ahí lo pasaron a emergencia, yo entré con él, yo me quedé con él hasta el momento en que se lo llevaron a quirófano, y hay un momento dentro de la emergencia, yo no sé si mi compadre estaba lúcido o no de la mente, él le pregunta a la enfermera que si iba a quedar bonito. Yo le pelo los ojos a la enfermera y la enfermera le dijo que se quedara tranquilo, que iba a quedar hermoso. Él se me queda viendo sorprendido y le digo, quédate quieto, compadre, que vas a quedar bien. Y nada, él se quedó tranquilo como que si eso fuera muy normal todo. De ahí se lo metieron a quirófano, fueron, si mal no recuerdo, 11 horas, 15 horas, 16 horas, no recuerdo. Sé que un gran número de personas nos quedamos afuera hasta altas horas de la noche, donde ya, bueno, ya después, como estábamos afuera, decidimos, nos habían dicho que todo iba bien, y hasta el otro día, pues, que regresamos, y bueno, gracias a Dios que salió de esa. Ahora, eso tiene que haberte cambiado la vida, ¿no? Porque es coquetear con la muerte, ¿no? Fíjate, cuando yo llego allá, me intervienen inmediatamente, perdí una cantidad de sangre importante y Kiko y José Rivas, asistente de Kiko, se fueron a las Mercedes a pagarle dinero a la gente para que fueran a donar sangre. Wow. A mí me dieron tres paros, el último sí me tuvieron que dormir porque tenía una inflamación en el cerebro tan grande que estaban temiendo por un daño. Entonces, o sea, tuviste un coma inducido. Prácticamente, pero después el tercer infarto, porque ya me estaba deteriorando mucho los organismos por la cantidad de sangre que había perdido. Y nada, estuve ahí alrededor de
creo que fueron 22 días inconsciente más o menos. Yo lo único que recuerdo es que eso fue un día domingo y yo me desperté un día miércoles o jueves y yo juraba que era el lunes del día siguiente. Entonces cuando yo me despierto, yo veo a mi mamá sentada, pero la vi demasiado flaca y me volví a quedar dormido. Resulta que mi mamá estuvo ahí todos los días sentada porque tenía miedo que me desconectaran y eso ni comía, no hacía absolutamente nada. Lo que hacía era estar sentada ahí para que no fueran en algún momento del día a desconectarme. Entonces ese es mi primer recuerdo. Cuando abro los ojos y veo a mi mamá, pero dije, esta no puede ser mi mamá porque está muy delgada. Y ahí es cuando empiezo a entrar en razón, cuando me despierto más tarde y digo, ¿qué está pasando aquí? Hoy es lunes. Cuando me doy cuenta que tengo puras placas metales aquí por fuera, porque tuvieron que volverme a incrustar la mandíbula y perdí todos los huesos propios de la cara. Tengo toda la cara reconstruida con titanio y platino. Entonces no, sentía que no me podía mover. Y cuando fui a hablar, me di cuenta que todo esto por aquí, donde tenía la traqueotomía, se me iba como la voz y el aire por ahí. Entonces ahí es cuando empiezo a caer en cuenta que algo no estaba bien. Pero eso ya habían transcurrido 20 y pico de días. Lo más fastidioso para mí, pues yo no sentí absolutamente nada de las operaciones ni de nada, fue la recuperación. La recuperación fue bastante dura. Me costó mucho tiempo pararme sin marearme, sin irme a los lados. Me costó un poquito el habla, me costó un poquito la movilidad, sobre todo en la parte de arriba del cuerpo, lo que es la sincronización brazos-piernas. Tuve que hacer una serie de cosas para volver a tratar de ser como era yo anteriormente. Gracias a Dios, trabajando y con el apoyo de toda mi familia, todas esas cosas se dieron. Pero sí, sin duda ha sido uno de los momentos más lamentables de mi vida después de la pérdida de mi papá, sin duda ninguna. Oscar, ¿cuánto tiempo te tomó esa recuperación y cuándo pudiste regresar al hipódromo? ¿Cuántos meses pasaron o cuánto tiempo pasó? Mira, al hipódromo regresé sin estar al 100% de mis condiciones como en 3 meses. Y recuperarme completamente creo que me llevó cerca de un año. Mira, nunca había tenido una persona con una situación de este tipo, pero me imagino que tienes marca. ¿Tienes alguna marca en el rostro? Y lo otro sí, es tengo... Y cuando hay mucho frío, ¿sabes que generalmente cuando pasan ese tipo de cosas en otras partes del cuerpo, cuando hay mucho frío, como que afecta más? Normalmente las épocas de frío siento como si la cara se frisa, como si se me quedara, que no se me moviera. Pero como yo no tengo ningún tipo de nervios en la cara, es poco lo que siento. Solamente la siento pesada, pero yo no tengo ningún tipo de sensibilidad de este lado para acá en la cara ni en la cabeza. Wow. Y, por ejemplo, me imagino que pasas por un detector de metales y suena todo el tiempo. Antes sí, ya ahora no pasa. Supuestamente una de las cosas que me dijo mi doctora, que eso se iba llenando, adhiriendo de tejidos, y en algún momento no iba a pasar más, y ya tengo varios años que no suena absolutamente nada. Sí, eso me da risa porque, no porque me esté burlando de tu situación, sino, o sea, ¿cómo era? No, lo curioso. O tenías que llevar algo en la mano, mira, tengo esto. Cuando ibas a pasar por un detector. Escúchame, normalmente las veces que sonó, le fui claro, le dije que tenía toda esta parte de la cabeza con placas de titanio y platino, y nunca pasó nada más que eso. Wow. Y ahora entonces, Oscar, profesionalmente, después de ese suceso, comienzan los éxitos, comienza a crecer tu carrera, llegan los grandes ejemplares más allá de Gran Esmeralda. Sí, sin duda ninguna. Después de eso, creo que en diciembre de ese año, Gustavo y el señor Victorio llegan al final. Gustavo no sigue entrenando los caballos a él, por mutuo acuerdo, no, de verdad no sé cómo fue la situación. Y me dan un grupo un poquito más grande de caballos, entonces me pongo en 6 caballos. Y ya al año siguiente, el señor Victorio Lungavita decide no tener más la cuadra. Y entonces yo me voy para la cuadra 19 y ahí empieza lo que es mi proceso ya solo, con esos caballos y con unos caballos que me fue consiguiendo en aquel momento Alberto Etergui, que siempre fue mi gran ayudante. Siempre fue la persona que estuvo al lado mío para ayudarme a conseguir un grupo importante de caballos, sin duda ninguna. Mira, bueno, no quiero que se me escape Gran Esmeralda. Ya nos contaste cómo llegó. ¿Qué recuerdos tienes de la que tú consideras el mejor ejemplar que has entrenado?
Mira, en aquella época, imagínate tú, Pascual, yo había ganado 4 o 5 carreras y ya me tocaba correr los clásicos más importantes con esta yegua. Yo cada vez que la inscribía un día lunes, te puedo garantizar que pasaba absolutamente toda la semana sin dormir, por el nerviosismo. Entonces, yo digo que yo tengo que agradecerle a esa yegua muchísimo, porque aparte de ser tan buena, me ayudó a trabajar con presión. Era una presión constante, cada vez que esa yegua corría, cada vez se tenía que superar un poco más, yo siempre tenía que hacer las cosas, y tú sabes cómo son las cosas en el hipódromo, entonces era todo el mundo contra el muchacho, este no sabe nada, entonces es lidiar con eso, es lidiar contra los muchachos, es un grupo de gente, porque es así, ligando que no te vaya bien para ver si te quitan la yegua, entonces se convirtió en una presión constante, y la yegua era tan buena que superaba todas esas cosas, buenas o malas que yo hacía, y seguía obteniendo triunfo. Entonces, para mí es Gran Esmeralda, como te dije, es lo mejor que yo he tenido en mi carrera como entrenador de caballo. Y además también, Oscar, la rivalidad en su momento con Destreza, y se atraviesa también otra yegua, Aura Rosa, si no me equivoco, el nombre, ganando la segunda de la Triple Corona. Sí, ganaron una cada uno. Destreza ganó el primero, Aura Rosa el segundo, y el tercero lo gana Gran Esmeralda, pero Gran Esmeralda gana el Joaquín Crespo por 18, 20 cuerpos. Y después de ahí, esa yegua no volvió a perder hasta que corrió el clásico. 600 metros, sigue la tenaz lucha entre Gran Esmeralda, que ahora regresa por la parte interior y pasa al primer lugar. Destreza queda en el segundo, Aura Rosa en el tercero, en el cuarto hacia Latina, girando la última curva. Gran Esmeralda con ventaja de uno, de dos, de tres cuerpos en la punta. En el segundo, Destreza, Aura Rosa en el tercero, entró en la recta final. Gran Esmeralda con Ángel Alciro Castillo, dominando el clásico general Joaquín Crespo de la temporada 2003, y cuando restan 200 metros, el ejemplar Gran Esmeralda está sola. No puede perder el clásico general Joaquín Crespo, galopando la número 5, Gran Esmeralda. Ganó Gran Esmeralda. Segundo, Destreza. Tercero, Doña Magali. Cuarto, Aura Ross. Miscairicar por la parte exterior a dominar la carrera. Gran Esmeralda está en el segundo por dentro cuando se acercan a la última curva. Los 1200 en 1, 10, 3 entran en la recta final. Miscairicar otra vez a dominar la carrera. Gran Esmeralda reacciona por la parte interior, pero Miscairicar domina. Vuelve la yegua, Gran Esmeralda por dentro. Las dos potrancas deciden la carrera. Miscairicar por fuera, Gran Esmeralda por la parte interior de la cancha. Gran Esmeralda pasa ya a dominar la carrera. La yegua Miscairicar está en el segundo y trata de volver a la pelea. Domina Gran Esmeralda. Miscairicar en un último esfuerzo por fuera. Domina Gran Esmeralda. Y ganó Gran Esmeralda. Segunda Miscairicar. Ángel, cuando Gran Esmeralda domina a Green Pass. Gran Esmeralda en 1:10.2. Los 1200 metros vienen la punta con Jaramillo. Ataca Green Pass para el segundo lugar. Aura Rosa para el tercero. Desde el fondo mejora por la parte exterior Lady Encantada. Pero Gran Esmeralda está firme en la punta cuando entran en la recta final. Gran Esmeralda domina la carrera. Entre tanto, Green Pass sigue en el segundo lugar. Viene mejorando para el tercero Gran Bárbara junto con Lady Encantada. Pero la yegua Gran Esmeralda se les viene de punta a punta y galopando en el clásico hípica nacional con Jaramillo. Muy fácilmente les gana la yegua Gran Esmeralda, galopando con 10, 12 cuerpos. Ganó Gran Esmeralda. En el segundo, Lady Encantada. Tercera, Sol Ángel. El cuarto es para Green Pass. Quinta, Onomástica. El sexto para Gran Bárbara. Mira, hay varios ejemplares que hicimos el trabajo y tenemos allí. Entre José Francisco y este servidor, pues vamos a ir escudriñando sobre ellos. Fíjate, háblame de... Este fue un campeón de reclamo, que incluso te lo reclamaron al final de la historia, que es Mr. Shoemaker. Con ese ganaste un montón de carreras, y hasta hay una anécdota de que lo reclamaron después de tanto tiempo, que parecía inconcebible, ¿no? Que lo fuesen a reclamar por todo lo que el caballo había hecho contigo. Háblanos de ese caballo. Incluso hay una anécdota, tengo entendido por allí, Oscar Manuel, hay una anécdota en la cuadra donde el caballo parece que se paraba en un sitio, una cosa que pasó allí, y veía para todos lados y seguía caminando. Algo así me contaron. Pero ahora no es Mr. Shoemaker. Eso que te contaron fue New Champion. Ah, ¿verdad? Un gran reclamero, sin duda ninguna. El caso de Mr. Shoemaker es un caballo que estaba haciendo en ese momento campaña en Valencia. Y ese caballo es propiedad de Alberto Etetti. Tú se llama Juancho y Luífer, como sus hijos. Y él agarra y dice, este caballo no le gustan las luces de Valencia.
porque este no era tan mal caballo aquí en Caracas, no es posible que ya esté corriendo tan mal. Él agarra y lo adquiere, prácticamente se lo regalaron y se lo trae para Caracas. Y ya tú sabes cuál fue la historia en Caracas. Ese caballo ganó, creo que conmigo, 22 o 23 carreras, pero el asunto no era ese. El asunto es que todas eran de infarto, que todas las ganaba nariz, a pescuezo, finales entre 5. Y entonces lo montaba Castillo y Castillo lo agarraba y no lo soltaba nunca. Lo soltaba cuando faltaban 150 metros, pero lo tenía tan medido que siempre obtenía victoria. Sin duda, ese fue el caballo que me da a conocer a mí después de Gran Esmeralda. El trabajo que se hace con Mr. Shoemaker es el que en realidad empieza a abrirme puertas, porque yo después de Gran Esmeralda no tuve grandes oportunidades. En cambio, después que Mr. Shoemaker llegó a la caballeriza, el establo fue poblándose de animales. Entonces yo te puedo decir que ese es el caballo que termina de abrirme las puertas. Oscar, a mí me encanta el café y te voy a preguntar por Il Macchiato. Il Macchiato es una de esas tristes historias que uno no quisiera vivir nunca, ¿sabes? Ganamos el PAE, el caballo reaparece en mi cuadra y le gana Squeeze Play, que después Squeeze Play se convirtió en ganador del Simón Bolívar incluso. Después el caballo gana un carrerón espectacular en el PAE, una monta formidable de Giancarlo Rodríguez. En la curva de los 500 metros finales, hay pelea por el primer lugar cuando Mr. Pistacho está dominando, pero se acerca Señor Acuña, Bactulón al tercero y Macchiato a la baranda, viene al cuarto, en el quinto lugar Champion Par por la parte exterior y también el Cumanés viene a la lucha. Cuando vienen a la última curva, entran en la recta final en el PAE de 2011, hay pelea por el primer lugar, el caballo Señor Acuña viene a la punta y Macchiato por la parte interior, se pega la baranda y viene la pelea y también Champion Par lo hace por la parte exterior de la cancha y también el Cumanés. Il Macchiato pasó a dominar la carrera, Il Macchiato está en la punta, reacciona el Cumanés, ahora por la parte exterior de la cancha, el Cumanés, Il Macchiato cabeza a cabeza, Il Macchiato por dentro, el Cumanés por fuera, ataca Tony Será para el tercero, domina Il Macchiato en gran final, ganó Il Macchiato. Segundo el Cumanés, tercero arriba el caballo Tony Seraf, el cuarto para Champion Pars, quinto Robbie Seraf, luego Señor Acuña, Mr. Pistacho, penúltimo Hijo del Sol, último Back to Love. Después vamos al segundo de la Triple Corona y él cae un palo de agua ese día, el caballo le toca el puesto 1-2, nunca se puede salir de adentro, cuando se sale afuera prácticamente la carrera estaba ya decidida, ganó Tony Prim. Caballo de Santos Mario Domínguez, no recuerdo perfectamente el nombre, pero sí recuerdo que Mario Domínguez era el entrenador del caballo. Y ya después en el tercero de la triple, el caballo ya en la curva saca 10, 12 cuerpos, empieza a dar ese galope y nosotros ya empezamos a cuando celebrar. Cuando se estrechan las posiciones por el primer lugar, Il Macchiato no cede en la punta y vuelve a tomar el primer lugar. Ahora Il Macchiato tiene 2 cuerpos en el primer lugar, mientras tanto viene Conquistador Sol atropellando por la parte exterior y desde el fondo Super Juancho también a la pelea. Cuando vienen a la última curva, Il Macchiato dominando cuando entran en la recta final, Conquistador Sol y Cerdeña Cuya serán sus enemigos. Está dominando Il Macchiato la carrera, Conquistador Sol a la pelea por la parte exterior, pero Il Macchiato está dominando, el pupilo de Oscar González se va adentro con Manuel Ángel Melián, está dominando la carrera, Conquistador Sol para el segundo, pero Il Macchiato en una tremenda demostración va a ganar galopando el República de Venezuela con Manuel Ángel Melián, ganó Il Macchiato. Segundo Conquistador Sol, tercero Robi Será, el cuarto para Super Juancho, quinto Champion Par, penúltimo el Cumanés, último Señor Acuña. De por sí, yo no vi los últimos 50 metros de la carrera, empecé a bajar con su propietario, con Oscar Daniel Federico, y cuando estamos saliendo hacia la pista, vemos a Manuel Melián con la silla en la mano, y le digo, ¿qué pasó? No, el caballo se murió allá arriba. Entonces imagínate tú, después de vivir ese momento de euforia, un doble coronado, un gran caballo, en el cual teníamos todas nuestras bazas, Simón Bolívar, Copa de Oro, Clásico del Caribe, o sea, era el caballo insignia de la cuadra en ese momento. Imagínate tú bajar a celebrar un triunfo y encontrarte que el caballo estaba muerto allá cerca de la veterinaria. Una de las cosas más lamentables que me pasaron en el hipismo, sin duda ninguna. Lo he visto también aquí en Goldstream y lo has nombrado ya unas dos o tres veces. La relación con Alberto Etedri, por lo que uno ve y por lo que estás hablando, pues ha sido un pilar, ¿no?, dentro de la carrera de Oscar Manuel González. Sí, sin duda ninguna. Él...
Él para todos es conocido que manejaba muchísimos estudios allá en Venezuela y él me fue dando la oportunidad siempre poco a poco. Fíjate que las primeras oportunidades que me da con caballos de él, ni siquiera con caballos de los que él manejaba. Y yo me fui ganando su confianza poco a poco. Al día de hoy somos compadres. Pero ya desde el año 2004 más o menos, él empieza a brindarme su apoyo y empieza a conseguirme esto importante. Me consigue el San Gabriel, me consigue el Stud Quitipón, me vuelve a conseguir el Stud Los Grandes, me consigue el Stud Acosta, amigos de él. Entonces, yo sí te puedo decir que tuve una gran ayuda en él, definitivamente es así. Y de por sí, la mayoría de los caballos que yo pude entrenar, de alguna manera u otra me los fue consiguiendo él, porque él tenía esas relaciones que yo jamás tuve. Entonces, él me proponía a mí como entrenador, pero él se encargaba de hacer los manejos. Yo prácticamente me encargaba de hablar directamente con él sobre cada asunto de cada caballo. Hablando pues de esta lista de ejemplares importantes, Huasca, Oscar también, tengo incluso por aquí una fotografía de Huasca en el Caribe, una fotografía interesante que te la voy a mostrar aquí, pero en pantalla va a salir mejor con la edición del programa. Ahí puedes ver ensillando, sí. Y Carlos Morales sosteniendo el ejemplar y Jaramillo, imagínate, preparado. Tú el asisten que me cargaba yo en Puerto Rico. Escúchame, y hablé con Carlos Morales un día y estoy viendo así un álbum de fotos y le digo a mi esposa, amor, el que está agarrando esa yegua es Carlos Morales. Y no, vale, no puede ser. Y cuando, claro que es Carlos Morales, vale. ¿De dónde salió Carlos Morales agarrando esta yegua, vale? Y lo llamé y le pregunté y me dijo, yo, tú estás loco, chico. Claro que sí, Carlos, la estabas agarrando tú. Esa yegua cuando salió del pado se levantó de mano y la silla se le corrió. Y tuvimos que ensillarla en un huequito que había entre la pista y la salida del pado. Tuvimos que volver a ensillarla. Y yo supongo que él estaba ahí cerca, agarró la yegua, me la contuvo para yo terminar de ponerle y ajustarle la silla de nuevo. Mira, cuando un caballo como Di Macchiato fallece de la manera en la que murió, ¿cómo fueron esos eventos posteriores, Oscar Manuel? Ya lo contaste, cómo te enteras de cómo te enteras de la muerte, pero ¿cómo fueron los eventos posteriores? Cuando sucede eso, se le mandó a hacer una necropsia al caballo, a ver qué había pasado, porque este caballo cayó fulminado de esa manera. Resulta que cuando le hacen la necropsia, el caballo, el Macchiato, tenía un pulmón el doble del otro. O sea, un pulmón era grandísimo y el otro pulmón era sumamente pequeño. Y eso es lo que produce que el caballo colapsara. Por supuesto, estas son cosas que se manejan nada más entre dueños, veterinarios y uno. Y ya tú sabes la cantidad de cosas que empezó a escribir la gente, que una sobredosis de esto, que una cuestión es que el público desconoce totalmente, pero en realidad lo que le pasó al Macchiato fue que colapsó pulmonarmente. Gracias por acompañarnos y seguir disfrutando junto a nosotros de estas grandes estrellas del deporte aquí en Agentes 305, que llegan a ustedes por cortesía de Juega en Línea, que está, por cierto, Pascual, ampliando sus horizontes, sus fronteras. Sí, señor. Venezuela fue el país de origen, el país de salida, pero ahora Perú, Chile. Así que para todos esos venezolanos que están en Perú y en Chile, revisen la plataforma de Juega en Línea, repasen sus redes sociales, Twitter e Instagram. Allí está toda la información y conéctense, venezolanos en Perú, venezolanos en Chile, con Juega en Línea. Por cortesía de ellos, disfrutamos de la primera parte de este programa y en breve, ojo, en breve, vamos a regresar con la segunda parte de Agentes 305 con este maravilloso programa. Quédense con nosotros porque tenemos mucho más. Y recuerde, si usted es uno de los pocos que no se ha suscrito, hágalo. Suscríbase a nuestro canal Agentes 305. Enseguida, continuamos disfrutando. Y active las notificaciones.